a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Felices, bendecidas, exactamente, felices, bendecidas, porque primero digo bendecidas, sí, porque si yo digo felices, no siempre voy a estar bendecida, ¿ya? Pero si digo bendecida, estás feliz, estás contenta, estás alegre, porque tienes la bendición del Señor. Y esa la recibimos de todas las palabras, oraciones, personas que nos ayudan a estar más cerca del Señor, como estas, estas gotitas, esta nueva buena nueva de Cristo, estas chispitas que nos van alegrando. Y también nuestro querido padre Víctor Manuel, y mira lo que nos dice hoy día. Te propongo que te pongas en oración y dialogues con el Espíritu Santo acerca de la misión de tu vida. Y para ayudarte tengo algunas preguntas. ¿Qué estás buscando en la vida? ¿Por qué te gustaría que te recuerden después de tu muerte? ¿Qué te interesa dejar detrás de ti en tu paso por la tierra? ¿Te parece que estás haciendo de tu vida lo que Dios pensó y soñó al crearte? Mira la pregunta de fondo, que no nos gusta muchas veces hacer esta pregunta. ¿Cuál es tu misión? El Señor nos tiene, muchas veces la gente dice, ya terminó su misión, ya crió. Pero a lo mejor la misión de algunas personas es venir por un tiempo corto para ayudar a alguno. Me recuerda, que en paz descanse, Fabiancito, el hijo de una amiga muy querida que nació con el síndrome de Down y vivió 8 meses. Y ellos tenían y descubrieron que tuvo una misión. Porque él dentro de su balbuceo, que no podían hablar, sabemos, pero ellos con su motivación decía une, une, une. Y la familia estaba toda desunida. Y ellos, después que se fue, dijeron, mira, vino a unirnos. Y por eso decía une. ¿Te fijas? 8 meses. Hay gente que tiene 100 años y todavía el Señor le tiene esa misión. Así que preguntémonos, ¿cuál es la misión que creemos que Dios nos tiene? ¿Ya? ¿Y realmente la estamos cumpliendo? ¿O yo quiero otra misión? Yo siento que va por aquí lo que el Señor me pide. Pero no, eso es muy fome. No, eso no da plata. No, eso no puede ser. No, yo quiero otra cosa. Y vamos fracasando y fracasando. Porque no vamos haciendo y tomando en cuenta esa misión que el Señor nos ha pedido. Y confía en que esa misión que tú tienes y que yo tengo, nadie la va a hacer. Así que hoy día, para nuestro examen de conciencia de la noche, otra preguntita. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estará de acuerdo mi vida a lo que el Señor espera y Dios al crearme quiso? Buena pregunta. Y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, pues, para contestar esa pregunta y también para que nos ayude y nos ilumine con esta palabra que tenemos, en esta palabra que nos ayuda a ser cada día mejor. Y mira, seguimos con Romanos. Recordemos que estamos con Romanos. Y ahora Romanos 5, 3. ¿Ya? Y como subtítulo dice, los frutos de la salvación. Y en el número 3 dice, los sufrimientos, nos sentimos orgullosos de ellos, sabiendo que los sufrimientos producen paciencia. La paciencia produce la virtud sólida y la virtud sólida esperanza. Una esperanza que no defrauda, porque al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Palabra de Dios. De los sufrimientos nos sentimos orgullosos porque nos estamos purificando. Esos sufrimientos por sufrir, lógicamente que nos desespera, nos lleva a la muerte, nos lleva a los vicios, no los podemos soportar. Pero el sufrimiento ofrecido, piensa en los sufrimientos que Jesús ofreció por ti, para que tú seas feliz, para que tú tuvieras una vida
llena del amor, y sufrió, como dice ahí, de la paciencia. Sufrimiento me lleva a ser paciente, y de la paciencia produce una virtud sólida que es la esperanza. Entonces, mi sufrimiento ofrecido, Señor, me duele, Señor, estoy sufriendo por esta pérdida, por este momento, te lo ofrezco, ayúdame. Y vas a ver que ese sufrimiento te fortalece y tiene una oración por alguien que amamos para que salga adelante. Así que digámosle, Señor, ayúdame a aceptar mis sufrimientos como tú lo aceptaste por mí, por amor a ti. ¿Cuánto tiempo anduviste tras de mí? Déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas y tus pies sangraron solo por amor. ¿Cuánto tiempo anduviste tras de mí? Déjame lavar la herida de tus pies. Te llevé a caminos llenos de espinas y tus pies sangraron solo por amor. Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardián, saliste a buscarme en la oscuridad. Con dulce amor me tomaste entre tus brazos y me salvaste de caer en un abismo. No me da lo mismo, tú diste tu vida y ahora la mía. La postro ante ti, esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración. No me da lo mismo, tú diste tu vida y ahora la mía, la postro ante ti. Esos pies benditos que no se cansaron, hoy quiero curarlos con mi adoración. Santo, Santo.